es algo histórico y nosotros somos las tres primeras, pero queremos que esto sea el puntapié inicial para lo que venimos peleando hace un montón de tiempo. Y creo que esto nos va a abrir la puerta a nosotros y se la va a abrir a diferentes compañeras. Y que queremos que esto más adelante sea para todos los clubes y que en este caso nos tomen como ejemplo, pero creo que todas las jugadoras queremos lo mismo. Desde hace años creo que todas las mujeres soñamos con tener un contrato, con poder vivir del fútbol. Si bien son cosas mínimas, es por lo que se empieza. Nosotras estamos hace 4 años juntas, hizo el otro día, en un proceso de selección, entonces podemos, ya nos conocemos y vamos creciendo, nos conocen. Entonces, conocer el fútbol femenino, que nos conozcan, que nos hagan contratos, y ya sea nacional, y todas apuestan a que los otros cuadros, los otros equipos, se hagan también contratos profesionales para cada jugadora. Yo estoy feliz, más siendo del interior, creo que a nosotras nos cuesta mucho llegar hasta acá, porque bueno, al no ser profesional no podemos mudarnos, digamos, y bueno, yo creo que esto es muy importante para eso y bueno, poder empezar desde acá en adelante, que se puedan arrimar y bueno, poder traer jugadoras del interior, que hay un muy buen nivel, pero como te dije, como es muy difícil venir a jugar a AUF, creo que no se conoce y bueno, ojalá que de acá para adelante se pueda traer muchas más jugadoras.